programa especial. Gente, en estos meses observamos mucho más estabilidad y vitalidad en la economía nacional. Y sin embargo, Estados Unidos están sacando cada vez más sanciones y hasta un embargo total para sofocar la economía nacional. ¿Y cuáles son las medidas económicas que tomaría usted en los próximos meses para aliviar los efectos de las sanciones? ¿Y si usaría algún mecanismo alternativo, como dijiste en otra ocasión? Bueno, nosotros estamos empeñados en expandir y liberar las fuerzas productivas de Venezuela, logrando recuperar los equilibrios macroeconómicos y, sobre todo, apuntando a la creación de riqueza para su inversión social. Es el proyecto humanista del socialismo bolivariano, de la revolución bolivariana de Venezuela, que nos ha permitido cabalgar diversas épocas. La época del crecimiento y prosperidad económica que tuvimos durante el periodo 2005-2015, de expansión del ingreso, de expansión del gasto público, como esta época de guerra económica, de sanciones, bloqueo, persecución comercial, financiera, económica del imperio estadounidense contra nuestro país, que nos ha obligado a instalar una economía de resistencia. Nosotros tenemos una economía de resistencia que tiene puestos sus ojos en la expansión de las fuerzas productivas, y allí va a estar concentrada la estrategia y las acciones para que el país vaya logrando autosostenerse, vaya logrando el crecimiento económico sostenido, sostenible, vaya logrando resolver los problemas financieros que tenemos en las finanzas internacionales, sobre todo, ¿no? En ese sentido, tenemos un programa económico de recuperación, crecimiento y prosperidad de 11 líneas que en este momento lo estoy evaluando para ver qué otras cosas más podemos hacer por los equilibrios macroeconómicos, por el incentivo al crecimiento y el desarrollo de áreas fundamentales como la agricultura, la producción de alimentos, la elevación de la producción de petróleo, la producción de oro, de diamantes, y la producción y la elevación de la capacidad a nivel de minas y de todo lo que son los minerales del país, de la elevación del crecimiento económico de sectores claves como el sector farmacéutico, textil, automotriz. Tenemos un plan económico y en este momento lo estoy revisando al detalle para tomar acciones que permitan que la economía de resistencia pase a una economía de expansión, que pasemos de la etapa de la resistencia, la recuperación, a una etapa de crecimiento y prosperidad. ¿Y cuáles son las respuestas políticas y diplomáticas hacia la injerencia, esa injerencia de Estados Unidos en la soberanía de Venezuela? Bueno, nosotros lo hemos denunciado ante el mundo entero, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El gobierno actual de los Estados Unidos de Norteamérica, presidido por Donald Trump, ha asumido una posición obsesiva, agresiva sobre la revolución bolivariana, totalmente intolerante, una posición ideologizada. Y creo que ha fracasado. Fracasó en el 2017, cuando la violencia de lo que se llamó en Venezuela las guarimbas. Fracasó tratando de impedir la Asamblea Nacional Constituyente y las elecciones de gobernadores y alcaldes donde salimos de manera exitosa y victoriosa. Fracasó en el 2018 tratando de sabotear e impedir las elecciones presidenciales que se dieron de manera legal, constitucional y exitosa. Y este año 2019 ha tratado de dar un golpe de Estado, tratando de imponer un gobierno totalmente inconstitucional, ilegítimo, ilegal, y apretando todo lo que tiene que ver con la persecución financiera, la persecución de bloqueo económico. Y yo puedo decir, a esta altura del año ya,
en la recta final del año 2019 también han fracasado. Nos han hecho daño, y así lo denuncio el mundo. Se le ha hecho un gran daño a la calidad de vida, al nivel de vida del pueblo de Venezuela. Pero nosotros estamos en las condiciones de seguir avanzando a pesar de estas agresiones. Yo agradezco de manera muy especial la posición del gobierno de China, de defensa del derecho internacional, de defensa de Venezuela, de solidaridad con la revolución bolivariana y, bueno, del trabajo conjunto que hemos hecho en Naciones Unidas para hacer la denuncia de todas estas acciones ilegales que el gobierno de Estados Unidos ha tomado contra nuestro país. Sí, ¿y usted cree que en alguna manera esa injerencia de Estados Unidos es como similar a la guerra comercial que está lanzando contra China y otros países y como la injerencia en los asuntos de Hong Kong, de también por parte de Estados Unidos de estos días? Es muy importante esa pregunta, porque nosotros vemos que aplican el mismo método que han aplicado varias veces en Venezuela, de las llamadas revoluciones de colores, para desestabilizar Hong Kong y tratar de crearle un problema grave en el campo de la soberanía de China. Lo estamos viendo, lo estamos observando en el panorama internacional. Las opiniones intervencionistas del gobierno de Estados Unidos, que rechazamos totalmente. Y efectivamente son fórmulas, formatos, modelos que aplican en el mundo. Yo creo que nosotros tenemos que unir las fuerzas de la razón y del derecho internacional para rechazar todas estas políticas intervencionistas. El siglo XXI tiene que ser el siglo del desarrollo de las relaciones soberanas, del respeto del derecho internacional. Y no puede creer un gobierno en el mundo, un país en el mundo que puede hegemonizar, que puede convertirse en juez del mundo, en policía del mundo y perseguir, ¿no?, como hace con muchos gobiernos y países del mundo. Toman decisiones de guerra comercial contra el pueblo chino, toman decisiones de persecución y de amenaza contra el pueblo de Irán, toman decisiones contra Rusia, toman decisiones y agresiones contra Venezuela, ¿no? Ese no puede ser el mundo del siglo XXI. El mundo del siglo XXI tiene que ser un diálogo de civilizaciones, un proceso de cooperación mundial, de respeto a la soberanía, de entendimiento, del derecho internacional. Y más temprano que tarde, yo estoy seguro que el derecho internacional triunfará y prevalecerá sobre los intentos hegemonicistas desde el imperio norteamericano se han desatado en los últimos años. Sí, justamente usted está hablando de diálogo y en los últimos 3-4 meses su gobierno está dialogando con la oposición local y también con otros actores del mundo. Y ahora se siente tranquilidad y estabilidad en todo el país. ¿Y en qué etapa se encuentra esa conversación y cree que el diálogo ayudará a solventar las diferencias y los conflictos del país? Solamente a través del diálogo es posible conseguir soluciones para Venezuela. Un diálogo soberano entre venezolanos. Un diálogo que nos lleve a poner sobre la mesa los problemas principales del país y a buscar soluciones consensuadas, compartidas. Esa es la oferta que le hemos hecho a la oposición política venezolana más de 600 veces. Dialogar, dialogar. Y yo he propuesto que se cree un mecanismo permanente de diálogo, una mesa permanente de diálogo, que sea capaz de pasar cualquier tormenta, cualquier dificultad, cualquier situación. Diálogo, diálogo, por la paz. Con la ayuda del gobierno de Noruega y el apoyo de la inmensa mayoría de gobiernos del mundo y el apoyo del pueblo de Venezuela, se han establecido unos primeros diálogos de aproximación. Recientemente, ante la agresión del gobierno de Estados Unidos, yo decidí suspender la participación de los delegados del gobierno bolivariano para una protesta firme frente a la mesa de diálogo. Puedo informar que se han retomado los contactos con el gobierno de Noruega, ha habido varias reuniones, que se han retomado los contactos con los delegados de la oposición venezolana
y seguramente en los próximos días se darán buenas noticias del proceso de diálogo. Qué bien. Y ahorita hablamos un poco de las relaciones bilaterales, que este año es 45 aniversario de establecimiento de las relaciones entre China y Venezuela. ¿Y cómo evalúa usted las relaciones actuales y las expectativas futuras? Yo creo que las relaciones actuales están en un punto óptimo de comprensión, de cooperación, de beneficio mutuo. Desde que el presidente Xi Jinping y yo establecimos la asociación estratégica de alto nivel, hemos logrado avanzar en la cooperación comercial, energética, financiera, tecnológica, cultural, política, diplomática, y estamos en un momento óptimo, celebrando 45 años de relaciones diplomáticas y en el mejor momento de confianza política, de acercamiento, de apoyo mutuo, de comprensión. Venezuela está agradecida de la China por todo el apoyo, la comprensión y la cooperación que llevamos adelante. Sí, y usted personalmente ha visitado ya muchas veces a China, ¿y cuáles son sus impresiones personales sobre China? Yo tengo una gran admiración por China desde niño. Desde muy niño, teniendo 8 o 9 años, tuve acceso, yo siempre lo cuento, a una biblioteca que tenía libros sobre toda la historia de China, unos atlas hermosísimos. Y desde muy niño pude leer la historia de China, conocer la historia de China. Y luego, muy joven, conocer la historia de la Revolución China, la Revolución de Mao Zedong. Y luego, ya adulto, estar muy cerca del proceso de transformación de China. Tengo una gran admiración por el pueblo chino, por la cultura milenaria de China. Y además, por la humildad de la dirección política de China, que son capaces de ser una gran potencia y relacionarse en términos de igualdad, de respeto, de comprensión, de humildad con los gobernantes y pueblos del mundo. Eso realmente en mí genera una gran admiración. Sí. ¿Y usted qué opinaría de la iniciativa de construcción de una comunidad mundial de destino común para la humanidad? ¿Y esa iniciativa tiene algo en común con la diplomacia de independencia de Venezuela? Yo creo que el presidente Xi Jinping ha lanzado un concepto fundamental que va a marcar todos estos años y estas décadas del siglo XXI. La construcción de una comunidad de destino común para la humanidad. Es un concepto que engloba lo que pudiéramos decir lo más progresista del humanismo a nivel del mundo. Nosotros hablamos de un mundo pluripolar, multicéntrico, y se ha venido hablando del diálogo de civilizaciones, culturas, religiones. Creo que son conceptos afines. La necesidad de construir un mundo pluripolar, con varios polos de equilibrio. El libertador Simón Bolívar hablaba de un concepto, por allá en el siglo XIX, del equilibrio del universo. Y creo que el concepto de Bolívar, del equilibrio del universo, del respeto de cultura, está contenido perfectamente en el concepto del presidente Xi Jinping. Creo profundamente en que la humanidad tiene que caminar hacia una comunidad de destino común, de respeto, de paz, deteniendo la carrera armamentista que pretende reiniciar Donald Trump, impidiendo los afanes hegemonicistas de dominar al mundo desde el imperio estadounidense. El mundo tiene que plantarse, las nuevas grandes potencias tienen que plantarse y decirle al resto del mundo: es posible construir una comunidad de destino común, es posible construir un mundo pluripolar, multicéntrico. Y desde Venezuela decimos, con la diplomacia de paz, la diplomacia bolivariana, es posible construir una nueva geopolítica, un nuevo equilibrio del universo, como diría el libertador Simón Bolívar. Es el único mundo donde nosotros podemos vivir y existir. No puede haber un salto atrás al mundo de las viejas colonias, de las viejas hegemonías. No, no. Tiene que ser un mundo donde todos tengamos oportunidad al desarrollo, donde todos tengamos oportunidad
al vivir viviendo, a la paz. Y este año también es el 70 aniversario de la Fundación de la República Popular China. ¿Y cómo ven el desarrollo y los logros y la cooperación en todo el mundo de China que en los 70 años que tiene? Bueno, realmente nosotros vamos a celebrar en Venezuela por todo lo alto. El 1 de octubre, los 70 años de la Fundación de la República Popular China. Por el gran timonel Mao Zedong. Son 70 años donde China ha pasado por diversas etapas. Etapas todas de ellas admirables y heroicas. Ha pasado por etapas muy difíciles después de la guerra. Ha pasado por etapas de definición del desarrollo industrial, tecnológico, político. Y luego del proceso de reforma, China desde hace 40 años tomó un ritmo sostenido, permanente, de desarrollo, poniendo el acento en convertir el desarrollo científico y tecnológico en fuerza productiva fundamental. Y lo logró. China ha logrado su propio modelo científico, tecnológico, industrial, y es la admiración del mundo. China realmente le está dando grandes ejemplos al mundo de que los pueblos pobres, como fue China en su momento, un pueblo pobre, con una sociedad semifeudal, con un aparato económico atrasado, los pueblos pobres tenemos derecho al futuro y lo podemos construir. China lo ha demostrado en 70 años, es admirable lo que ha logrado. Y desde Venezuela, desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que nos queda es enviar nuestro saludo de reconocimiento, de felicitación, de admiración al pueblo chino. Sí, y por último, ¿qué mensaje de felicitación específica le gustaría enviar a todo el pueblo chino en esta ocasión? Bueno, nosotros tenemos grandes retos, del desarrollo compartido, del desarrollo de beneficio mutuo, de la cooperación y de la asociación estratégica entre la China y Venezuela. Y esos retos tienen que pasar, yo se lo dije al presidente Xi Jinping recientemente en una carta personal que le envié. Le dije, presidente Xi Jinping, las relaciones y asociación estratégica de desarrollo compartido entre China y Venezuela tienen que pasar todas las dificultades de este momento. Venezuela está viviendo un acoso criminal por parte del imperio de los Estados Unidos. Yo lo comparo con el acoso que Adolfo Hitler tuvo contra el pueblo judío en aquella década de los 30, 40 del siglo pasado. Es una persecución contra el pueblo de Venezuela. Para tratar de ponernos de rodillas, para tratar de dominarnos, de esclavizarnos. Y lo digo desde todo punto de vista, no han podido ni podrán. Y en medio de esas circunstancias nosotros tenemos que mejorar, ampliar, adaptar las relaciones de cooperación de beneficio compartido con la China y hacer que sigamos avanzando. Tenemos que seguir avanzando. Y ese es mi mensaje al presidente Xi Jinping, ese es mi mensaje a la dirección china y mi mensaje al pueblo chino. A 70 años de la República Popular, a 45 años de las relaciones entre nuestros dos países, es momento de avanzar por encima de las dificultades, por encima de sanciones, por encima de guerras comerciales y demostrar que sí se puede. Que China y Venezuela son un ejemplo de relaciones modélicas para el mundo y vamos a sorprender a nuestros pueblos y al mundo con los grandes resultados de esta asociación estratégica. Así que es la mejor manera de celebrar estos aniversarios, es redoblando el trabajo, adaptándonos a las nuevas circunstancias y avanzando en grandes logros y resultados para el beneficio de nuestros pueblos. Muchas gracias, presidente, por recibir nuestra entrevista. Gracias a usted. Gracias. Programa especial.